Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Galicia y el día de hoy vamos a ver una retroalimentación y complemento de las conversiones de kilogramos a gramos o viceversa. Vamos a tener en claro primero otra vez cuánto equivale un cuarto de kilogramo. Un cuarto de kilogramo equivale a 250 gramos. Dos cuartos o un medio de kilogramo equivale a 500 gramos. 3 cuartos de kilogramo equivale a 750 gramos y 4 cuartos equivale a 1000 gramos, ¿vale? Nos vamos a ir primero a las conversiones de kilogramo a gramo. Muy bien, tenemos aquí como tal 4 enteros con 2 cuartos de kilogramo. Recordamos que un kilogramo equivale a 1000 gramos, entonces aquí tenemos como tal 4 kilos. ¿Cuánto equivale a gramos? Sería 4000 gramos. Ya tenemos esta parte del entero. Ahora nos vamos con una fracción. ¿Cuánto equivale 2 cuartos de kilogramo? Equivale a 500 gramos. Entonces ya tenemos tanto uno como otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar. 4000 más 500 gramos, tendríamos 4500 gramos. Ya tenemos la primera. Ahora nos vamos con la segunda. Nos vamos otra vez con los enteros. Tenemos 9 enteros, entonces ¿cuántos serían? Recuerden que esta siempre va a ser como tal, va a pasar a miles. Entonces, tendríamos 9000. Ay, perdón. 9000. ¿Vale? Ahora tenemos, nos vamos a la parte de la fracción, que tenemos 3 cuartos. ¿Cuánto equivale 3 cuartos de kilogramos a gramo? Equivale a 750 gramos. Ahora sí, realizamos la suma. 9000 más 750 sería 9750 ¿qué? Gramos. Siempre es muy importante poner cuánto es, si es gramos o es kilogramo, ¿vale? Y nos vamos para la última. Tenemos 2 enteros con 1 cuarto de kilogramo. ¿Cuánto equivaldría esto en gramos? Equivaldría a 2000 gramos. ¿Vale? Ya tenemos el entero. Ahora nos vamos con la fracción. ¿Cuánto equivale 1 cuarto de kilogramo a gramos? ¿Cuánto equivaldría? Equivale a 250 gramos. Ahora, para concluir, realizar la suma y sería en total 2250 gramos. ¿Vale? Ahorita ya terminamos con las conversiones de kilogramos a gramos. Ahora nos vamos con las de gramos a kilogramos. Muy bien chicos, ahora vamos a hacer la conversión de gramos a kilogramos. Recordemos que siempre en los miles van a pasar como tal en el entero. O sea, en este caso el primero tenemos 4000. Entonces este lo vamos a pasar como el entero. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto equivale 500 gramos a una fracción? Equivaldría como tal es la mitad, entonces equivaldría a un medio de kilogramo o 4 kilos con 2 cuartos de kilogramo. ¿Vale? Ahora nos vamos con 8250. Recordemos que en el 1000 va a pasar como entero 8. ¿Y cuánto equivale 250 gramos a fracción? Equivale a un qué. Un cuarto de kilogramo. ¿Vamos bien? Nos vamos a 4750.
Ya habíamos dicho que en los miles siempre van a pasar como enteros, tenemos 4. Ahora, ¿cuánto equivale 750 gramos a fracción? Equivaldría a 3 cuartos de kilogramo. Y por último, 8.500, perdón. Pasamos el 8 porque tenemos 1000 y ¿cuánto sería? La mitad, igual. 8 enteros con un medio de kilogramo. O 8 con 2 cuartos de kilogramo. Muy bien, chicos, cualquier cosa, cualquier duda, estoy en la plataforma, en el foro de dudas y respuestas. Pueden escribirme, yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Vale? Que tengan un excelente día y échenle muchísimas ganas. Bye.